Las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19 son insuficientes, a juicio de legisladores, quienes consideran que las mismas debieron ser más drásticas. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, en la Cámara Baja casi un centenar de personas están contagiadas con la enfermedad. Intervenida con un operativo de desinfecciones, como se encuentra la Cámara de Diputados, luego de que al menos 20 legisladores y unos 80 empleados resultaran positivos al COVID. Pasillos, cubículos y oficinas son higienizados diariamente durante el cese de las labores legislativas esta semana, dispuesto por la presidencia de la Cámara. Suspendimos los trabajos de comisiones, redujimos el personal que estaba reducido ya en un 50%, lo redujimos 50% más, o sea que solo estamos funcionando con el 25% de nuestro personal. Y es que el Congreso Nacional no ha escapado de la realidad que vive el país con el rebrote de la enfermedad. A juicio de algunos congresistas, las medidas restrictivas decretadas y que entran en vigor este miércoles debieron ser más drásticas. Es mejor cerrar totalmente una semana o 15 días con ciertas libertades para lo básico y que definitivamente podamos frenar esta pandemia que nos está haciendo mucho daño. Que todos esos negocios que violenten la ley, todas las regulaciones, las reglamentaciones que tienen nuestras autoridades, que lo cierren definitivamente. En las instalaciones del Congreso Nacional todavía se mantiene el operativo de vacunación contra el COVID-19. Yarilis Calcaño, CDN.